corazón retumba. Fútbol, hola, Juan Mario. Fútbol y rumba. Bueno, bien. Dice. ¿Le gustó el tema? Enrique, mucho, tiene muy buena onda. Tiene buena onda, sí. Enrique Iglesias, que después de experiencia religiosa no había hecho más nada. ¿No creo. Le gustó ninguna más? Y no me acuerdo. No mucho. Me gustó esa que están todos en una pieza, que empiezan a bailar. ¡Súbame a la radio! Ah, tenés razón. ¡Dame más alcohol! Grita así con una banda de gente atrás. Conozco la de Cristal nada más. Ah, la versión de Cristal. Saludo a Gonzalo Dufour. Bueno, muy bien. Después, ¿qué otra más? Ah, pam, 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 pam. Héroes. Héroes, me acuerdo. No, la otra está. Yo te sigo con la pena de la dinación. Ahí está, esa. A ver. Y después Gastón, que es muy versero, dice que le gusta. Es una experiencia religiosa. Claro, que se tocaba todo sí. Y hacía tipo. Y canta. Y mete las manos para dentro del buzo, no sé por qué, canta así. Ah, porque era una época que usábamos. No. Canta así, parece como si fuera un rinco, las manos así, ¿viste? Dice, es una experiencia religiosa. Y vos lo mirás y le decís, ¿le faltarán dedos? ¿Tendrás problemas Enrique Iglesias? Experiencia religiosa. Y se toca así. Era una época. Una época que yo usé también así. Era ajá, se usaba. Es una experiencia religiosa. Y te hacía así, loco. Y te acariciaba todo así. Y no sé por qué. Increíblemente raro era. Una época también. Un tiempo la época que andaba con la tenista. Hubo un tiempo que fue hermoso. Y fui libre de verdad. Usábamos. Busito, manga larga, tipo Herring, y una remera, manga corta arriba. Me acuerdo. ¿Que eran narcos? ¿Qué pasó? ¿Estaban en alguna pandilla o algo? Lo mismo pasaba con con jogging y yo era arriba para jugar al fútbol. Nunca vi eso. Sí, sí. No. Al zafo íbamos así, me acuerdo. Me acuerdo en la época que era onda andar con la cajilla de cigarrillos. En el hombro. Envuelta acá. Sí, envuelta en el buzo. Va a sacar un pucho, pasabas 45 minutos desenrollando y... No, en la cárcel no usábamos eso, en la cárcel lo guardábamos. Era muy de... Troden, así. Los escondías, troden para que no te los roben. Pero me acuerdo, recuerdo mucho eso, cuando en la época esa de Curí, y que andabas ahí bobeando. Me acuerdo también, sí señor. Bueno, ¿qué más me acuerdo? Cuando se usaban, por ejemplo, las botas tejanas, me acuerdo mucho. Tuve unas tejanas prestadas y nos las devolví más. Bueno, es cierto. O sea que, bueno, ahora son mías. Que no las uso más. Después compré botas de cuero de... De no búfalo. De búfalo, le decían. Decían ¿sí? De búfalo. Era tipo un notebook, ¿no? Que parecía. La compraba en lo de Ganón. Todos compramos en lo de Ganón las botas de búfalo. Pegado a lo de Juanjo. Y había botas de búfalo y el que andaba recheto era la que tenía el bordado. Bueno, el yo tengo cosido. La con costura me compré. Ah, te comprabas una con costura, la como andar en un Mercedes. Es más, se las heredé a Lucas. ¿Y las usa? Y claro, las usa para ir al campo. Para ir al campo. Claro. Preciosa esa. No, pero a mí me gustaba mucho andar de bota, porque es un zapato que, primero que duraba mucho. Sí, claro. Duraba mucho. Y después quedaba lo mismo, meter la pata en el agua, en el barro. Igualmente, es un mito, chicos, de que la bota, qué calor andas de bota. No, en invierno y en verano se te enfriaban las patitas igual. Durísimo. Exactamente. Y sacaba los dedos así, amontonado uno con otro, parecían... racimo de uva. Hacía meses. No, no, increíble. Tienes razón. Tiene razón. No, durísimo, sí. Tiene razón, terrible. Y alpargata y yute, bueno, hace mucho no uso, ¿no? Bueno, yo alpargata, propiamente dicho, no sé cuánto hace que no uso. La de yute, la yute mismo, no. La alpargata la mató el croc. El croc como que la limpió un poco, tenés razón. La castigó, y después ¿no? viene otra alpargata, que es muy chetonga también, que está muy de moda ahora, que es una mezcla de cuyanita y la de yute. Suela de goma. Claro. Viste que la cuyanita aquella que llegaba a pisar una chinche y te atravesaba el pie, no va más. No va más. La que va es una que es parecida a la onda abajo, pero más grande, más 4x4. Igual puedo no usar eso también. No, pero se usa mucho esa. Y arriba es muy cool, es muy tipo jean, color verde, color azul, lo usan todos ancianos. Y los que van a Valentín Tercero y los que van a la meseta. Y los que, no tienen, y los que van al hipódromo en la que época. Que el único ganado que tienen es el boxer. El boxer. Yo nunca usé eso. Tampoco nunca. Primero nunca tuve camioneta como para cargarle. Vio que ahora cuando empieza la expo todo el mundo le carga un fardo de alfalfa a la camioneta atrás. Sacan los parlantes y ponen alfalfa. Claro, tal cual. Y automáticamente cambian el gorrito camionero, el tracker, por boina. Boina. Muy
Y el bombachín, olvidate. El bombachín. Y ya empiezan a pararse. Y llavero. Colgan llavero. Sí. Yo tengo llavero también tipo cuero así, pero no lo... Yo anduve años todo el año lo uso. De llavero, cual Jorge Yaques. ¡Apa! Años anduve. Años. ¿De papeles? Años. Sí. Años, porque me quedaba muy cómodo. Hasta que después me empezaron, todo el mundo, todos mis amigos me decían, ¿pero qué sos? El Gordo Campo, me decían. No, bueno, el Gordo Campo tuvo, sí lo conozco. Un viejo choto, me decían. No, un viejo choto. Yo tenía 20 y pico años, andaba de llavero, pero andaba de llavero porque para no perderlas y porque me quedaba. Que no se usa más llavero. Lo que pasa es que yo no uso más cinto prácticamente, ¿no? ¿Y no? Y no, está gordito. Nunca usé cinto. Está lechonado, amigo. Nunca usé cinto. Uso cinto con el pantalón de vestir, sí, obviamente, pero... Pero si no, no uso, siento. Bueno. Y bueno, y el llavero era una de las cosas que yo usaba mucho, que el llavero siempre vuelve con el cuenta ganado para la Expo. Yo nunca entendí. Y para la Meseta Artigas, sí. Para el Valentino Parcero. Es cierto, pero yo nunca usé eso, la verdad. El cuenta ganado nunca usé. Ajá, a mí me gustaba. Me gustaba. Mi amigo Joaquín Correa, me acuerdo que tenía uno. Me acuerdo de Joaquín. Le ahí mando un abrazo. El llavero campestre, ¿no? Bueno, ahí está, tal cual. Mosquetón de cuero para cinto, dice. Bueno, lo dejé, ahora lo dejé en el auto el mío, pero sí. Y aparte tengo muy hábil la mano, yo lo uso siempre del lado derecho. Del lado derecho. Porque tengo muy hábil, soy derecho, el pulgar y el índice. Sí, como... Para desenganchar la llave, que es una técnica. Ay, ¿no? Qué genio que debe no, ser. No, ¿qué no, hiciste no. Un curso en la NASA para desenganchar una llave? A ver, ¿trae el llavero? Para, no sé, está el mío. Acá está. Ah, bien. A ver. A ver si tiene gancho, pues. No. Bien, perfecto. Ahí está. Desengancharlo con la derecha. La ¿con llave. ¿Qué? Con la derecha desenganchar la llave. Pero no puedo desengancharlo así con la derecha. ¿Cuál estuviera en tu cinturón? En tu cintura. Pero no lo uso en el cinturón. Claro, porque no puede estar con las dos manos atravesadas. No, la llave, raro, es horrible. Raro. Es cierto. Tiene que estar colgado y tenés que tener diestro, muy, 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 muy amaestrado. El pulgar para presionar y entre el índice y el mayor, enganchar la llave y sacarlo. Estás con tiempo, se okay. Nota, ¿no? No, bueno, eso aprendés la técnica. Después para enganchar, después sí, mirás para el otro lado, sí, así, sácate. Y queda pronto. ¿Qué sí. Tal? ¿Cómo le va? ¿Qué bueno? Nunca se me había ocurrido en la tele. ¿Usted no usa llavero? ¿Llavero? ¿La cintura? No usa llavero. No usa llavero. ¿Qué dice, ¿qué dice la gente que usa llavero en la cintura? ¿Cómo? Nada. ¿Cómo? Ah, porque el director usa. En la salida transitoria no lo dejan usar llavero. No. En la salida transitoria. ¿Qué quiere? El rojo de la U, dice el amigo el rojo, acá, ¿eh? Eso es el Uruguay, disculpen. Ahí tenés, te amo, por ejemplo. No, eso no es un llavero. Es un lindo llavero. Ese no es llavero que no usamos nosotros, no. ¡Ay, llavero que usa Marcelo Oliva! ¡Ay, el corazoncito precioso! Que dice Lomi. Precioso. ¿Puede mostrarme de vuelta, por favor? A ver. A ver, para que lo vea Marcelo, que está ahí. Precio. ¡Qué lindo! Se lo habrá regalado a algunas fans. Sí, estoy seguro. Sí. Divino, señores. Dios lo mantenga. Bueno. Señores, tenemos una inmensidad de regalos en la mañana del día de hoy. Tenemos vouchers mucho. De Turcos en Sarandí 29. Ya pueden empezar a llamar, chicos, 473-37-126. Si el director tiene la foto, que ponchamos en alguna fotito para jugar también, sí. Porque quiero que juguemos por WhatsApp también y mensaje de texto de algún personaje. Puede ser la del otro día porque no igual, le dimos... Igual no le jode que pida algo hoy. No. No puedes pedir. ¿No sí, puedo pedir? Sí. El dulce de leche tucutucu, pero la pucha, están todas las... Pará, de una gorra de lana, uno de los premios de Turcos. Bien, perfecto. Una bufanda o un cuello de lana, me otro de los premios pelo, de Turcos. Pelo, divino, con estos fríos, por Dios. Afuera está duro, en serio. Y el otro es un par de guantes polares de la gente de Turcos, ahí para regalar. 099-7320-65, quien nos mande fotos con peluca. Sí. Participa de los sorteos. Bien, peluca de cotillón. Peluca de cotillón. La peluca sí. Aquella que teníamos de la tía no hay más. La casi, peluca de Mirta, ¿no? No hay más en las casas. Casi, bueno, ¿no? Si alguien tiene fotos con peluca, bien. Participa. Atienda que ya debe ser para usted. ¿Cómo no? Hola, buen día. Buen día. Buenas, buenas. Parece que no hola, era hola. ¿Quién hola. Habla? La Rodríguez. Héctor. Héctor, ¿cómo andás, Héctor? Bien, bien. Lo escucho muy bajito, Diego, gracias. Héctor, querido, ¿vas a jugar? Sí, al truco. ¿Al truco? ¿Cómo no? Bueno, arriba. Vamos arriba, vamos a ir corriendo esto. Por acá. Bueno, el último ahí. No te preocupes, vamos a dejar esto acá, Emanuel. Bien. ¿Las cartas esas son? Creo que son estas, sí. Bien. Sí, ya está. Héctor, ¿de qué zona sos? Ya está. Bueno, Héctor, movete un poquito que está complicada la señal.
No hay problema. Ahí está. Señores, 099-7320-65, empiezan a mandar fotos con alguna peluca, no importa si es actual, no importa si es vieja, no importa si es de ayer, no importa si es de la semana pasada. Fotos con peluca participan del sorteo de Turcos en Sarandí 29. Y alguien se va a llevar dulce de leche tucutucu también, así que vayan metiéndole color a la mañana. 099-7320-65, señores. Bueno, Héctor, que juega por premio de Turcos, el mejor de tres manos. Héctor, ahí están tus cartas, mientras Manuel mira las de él. Va para ahí, tranqui. No tengo nada, chicos. Realmente les digo, una pobreza. Jugale. Pará, que es mano Manuel. Pará, que es mano Manuel. Yo soy mano y voy a jugar un 10. Un 10 jugué. Ah, mano Manuel. Va, ahora sí. Acá ya con el 2 ahí. Ah, acá. Ahora sí. Ah, decile 2 real envido por las dudas. ¡Pah! ¿2 real envido? Sí. No quiero, amigo. Tengo 10 para el tanto nomás, amigo. ¿Se asustó? Sí, no me voy a asustar. Terrible. ¡Juega! Acá con el 2 y jugar el 6. Está con el 2 y el 6. El 2 y el 6. Linda el jugada. 6. Bueno, gracias por haber participado. Me voy al mazo, no pongo en el 6. No, chicos. Bueno, pará, seguimos jugando. Sí. Ahí está. Bueno primera mano tuya, Héctor, da Emanuel ahora. Vamos arriba. Vamos que te lleva el premio de Turcos. Bueno. Qué buen viernes, señores. Empiezan a mandar fotitos. Saludo al amigo Gastón que anda por acá, el más pretendido del canal, me dijeron que es. Opa. Ya dijeron que las damas se enloquecen porque están fogosas por él. Bueno, van tus cartas, Héctor. Bueno. Sos mano vos. Ah, está. ¿Ya soy mano? Sí. ¿El 3? Sí, no le digas nada. Calladito en la boca, esperamos sentados. 2 real envido. Sí. ¿Sí qué? No, gordito. No hay gordito. No quiero. No hay gordito. Voy a jugar un 6, me sacó 33 de mano. Wow. 6 jugué. Muy bien, ¿qué hacemos, Héctor? Muy bien. ¿Cuál? Jugar el ancho. El ancho arena, este hace saltar todo, gordo. Es ancho arena. Truco del ancho arena. Voy a matar con el 2 y te canto truco. Quiero. ¿Cómo dijo? Quiere. Un 12, perdón, Gastón. Un 12 tirador, un 12 de resistente. ¿Qué dijo? ¿Cómo, Héctor? Decirle retruco. Quiero. Mirá, gordo. Mirá, observa esto. Quiso, quiere. Observa esto, gordo. Observa esto, gordo. Primera en casa, gordo. Comiste del tupper. La alegría que tiene el amigo. Qué genio que sos, crack. Gracias, gordito. Muy bien, gordito. Héctor, muchas gracias. Sobre número 1, sobre número 2 o sobre número 3. Bueno, muy bien, Sobre número 1, sobre número 2 o sobre número 3. Dame el 1. El 1 de suyo. El premio para ustedes es... El 1, gordito. Bufanda o cuello. Deme los últimos números de documento y lo viene a buscar el voucher por el canal. Deme los últimos números, Héctor. ¿Está? Sí. ¿Está? 3852. 3852. No, pará. No, pará un poquito. No, pará. 849-2. Ahora sí, Héctor. 849-2. Puede venir a buscar al canal Bellavista 1111. Sí. Gracias, abrazo, Héctor. Abrazo. Bueno. Chao. Gracias, Héctor. Qué complicada esa comunicación. Estuvo bravo. Sí. Pero cómo te ganó igual. No me importa. Increíble. Ya pasó. Lo pasado pisado. La primera es fundamental, chico. El que pega primero, yo siempre digo, le siempre digo a mi hijo. Le quiero mandar un beso grande a esta familia hermosa que ayer estuve en la casa de Helios allí. Divina familia, un beso grandísimo para todos que nos miran en la tele.
cotidianamente se sientan en familia a mirar el programa y nos escuchan en la radio también. No, pero no, está, no puede estar, no es normal que no, se sienten todos a mirarnos, chicos. Divina familia, realmente divina familia. Le mando un beso grande a toda la gente que estaba ahí en esa imagen, señores. Un beso grandísimo a todos ellos. ¿Qué más tenemos por ahí, Juan Mario? Bueno, nada, contarles que anoche hubo Bámbola, jueves. Hoy tenemos el show de Natanael Segovia. Bien. El hermano de Martín, por si alguno dice quién será, el hermano Martín Segovia. Que bien. También canta y muy parecido, cantó en Caracol, cantó en todos lados. Bueno, esta noche. Y mañana show en vivo también de unos chicos que estuvieron en Got Talent, que la rompen en Montevideo, que es un trío, es un morocho grandote que canta, casi imitaciones, etcétera, etcétera. Para los que vieron Got Talent, los flacos que tocan la guitarra juntos. Que tocan de a dos y más el morocho que canta, que en serio andan muy bien y bueno, la verdad se pasa hermoso. Los chicos de Juan Pérez, que la vienen rompiendo también, abrazo grande a Tincho y toda la barra, esta noche va a estar hermoso Juan Pérez. Bueno, y estoy muy contento porque es viernes y abre Termas, ¿no? Abre Termas, hoy abre Termas. Muy contento estoy, la verdad. Le mandé a Diego por WhatsApp el protocolo, el video que hicieron la gente de Termas con el protocolo más o menos recomendando. A la gente que manda solamente mensaje para ganar, no juega. No juega, bien. Participa el que mande alguna foto con alguna peluca. Bien. Hoy juega el que mande con alguna foto con alguna peluca. 099. ¿Peluca o cotillón? No, algo un cotillón, algo, sí. Porque a veces, una máscara. Justo no tengo peluca del cumpleaños del otro día, pero tengo una nariz con lentes. Y una nariz, un antifaz, una corbata de payaso. También corre. ¿Te querés poner una sábana y disfrazarte de fantasma? Sí, porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Podés hacerlo, señores. Así que bueno, alguna persona que tenga ganas de participar con nosotros, juega en la mañana. 099-73-2065. Diego, ¿quiere ver? Llegamos a ver el video. Buen día, Nero. El video con las recomendaciones para la apertura de Termas, ¿lo tenemos? ¿Puede ser? No escucho que me gritó. ¿No me dijo? Ahí está, a ver. No, bueno, se confirmó el 32 fallecimiento por coronavirus. Se trata de una mujer de 58 años. Bueno, qué joven, creo que es la más joven, ¿no? Sí, señor. El SINAE reportó 17 casos nuevos, 78 personas cursando la enfermedad. Bueno, esto medio relativo es, ¿no? Porque, viste, que hay un relajo de hisopados, de encuarentenados, tremendo por todos lados. Registran nuevos casos, 9 casos más de COVID-19 en la médica uruguaya y 1 en el evangélico. Y hay 20 personas encuarentenadas en el evangélico también. El caso en el hospital evangélico no tiene relación con el brote de la médica uruguaya, dice la información. Después la cubana que entró por el Chuy pidiendo refugio. Hay cantidad de gente en cuarentena también, incluido el taximetrista que la llevó, incluido mucha la gente del hotel. Este jueves se confirmaron 9 casos de COVID en la mutualista médica uruguaya, llegando a 29 brotes en esta institución. ¿Qué más? Para un poquito. También este jueves se conoció un caso positivo del nuevo coronavirus en la mutualista Hospital Evangélico. Este caso es anterior y no tiene relación con el brote de médico uruguaya, indicaron las fuentes consultadas. En la médica uruguaya la cantidad de personas en cuarentena por precaución ascienden a 270 del total de 29 casos ayer. Brutal número, ¿no? Brutal número, Dios quiera ninguno tenga. Para contenerlo, brutal número. En tanto, en el evangélico, 10 compañeros de la enfermera que dio positivo permanecen aislados a la espera del resultado del test de diagnóstico. A su vez, en esta mutualista se hicieron 20 hisopados y 17 fueron negativos. Se esperan resultados de los últimos 3 restantes. Muy bien. Bueno, ojalá que se normalice esto, chicos. Ojalá que se pueda controlar. No está fácil, parece, pero como confiemos en que, bueno, en que los brotes siempre que se han dado en nuestro país se han controlado. ¿Cómo hizo Rivera, chicos? Y se cuidaron mucho, supongo. ¿Podemos, viste que todos dicen, podemos traerlo a la calle argentina, dicen los argentinos? Los ¿no? argentinos están para con que eso, nos dé una mano. Bueno, ¿podemos llevar a alguien de Rivera para que le dé una mano a Montevideo? Bueno, hablando de Termas hoy, dice Dieguito, tengo el video, tiene el video pronto en puerta con para largar. ¿Quiere largar el video de las recomendaciones para la apertura de Termas y buscamos la tanda del canal ya, Juan Mario? Me encantó. Bueno, arriba, cuando usted quiera ya vamos y venimos.
Nos volvimos a encontrar en Termas. Ansiábamos la llegada de este momento. Ahora vamos a disfrutarlo con responsabilidad. En las piscinas cubiertas se deberá mantener una distancia mínima de 6 metros entre personas, si están solas o entre grupos familiares. Y en las piscinas al aire libre, una distancia mínima de 4 metros. Es obligatorio usar tapabocas para circular por las instalaciones del parque termal, por parte de usuarios, clientes, trabajadores y proveedores, excepto en las áreas de piscinas y adyacentes. No está permitido el uso de los vestuarios. Cada usuario debe ducharse con jabón antes de ingresar a las piscinas, en las duchas a la intemperie, señalizadas para este fin, y contar con un jabón de uso personal. No está permitido el uso de elementos recreativos como flotadores y pelotas, entre otros. Antes de ingresar al parque termal, se tomará la temperatura de cada visitante. En caso de presentar temperatura superior a 37 grados, no se le permitirá el ingreso, como así tampoco a sus acompañantes, y se dará aviso al sistema sanitario. Cumpliendo con estas medidas de protocolo sanitario, cuidamos nuestros centros termales y protegemos la salud. Salto Comer Bien tiene nombre y apellido, Juan Pérez. Te esperamos para conquistarte con lo mejor de nuestra cocina. Avenida Barbieri, esquina Zorrilla. Martes a domingo desde las 20 horas y domingos también al mediodía con lo mejor de nuestra parrilla. Juan Pérez Restobar. Delivery al 099-342043. Seguinos en nuestras redes sociales, @juanperezrb. Si te gusta el dulce de leche, casero, suave, preparado con la receta tradicional de las abuelas, con ese sabor único y auténtico, es este. Dulce de leche Tucu Tucu, de Colonia Rubio a tu mesa, 100% salteño, 100% irresistible. Punto Cero Carteles. 11 años brindando nuestros servicios. Contamos con equipamiento de la más avanzada tecnología, impresión digital, elementos corpóreos, lo nuevo en iluminación LED y neón LED, corte y grabado láser. Punto Cero Carteles. 8 de octubre, 1470. Teléfono 473-2855. WhatsApp 091-7803-78. Punto Cero Carteles. Barraca Daimán, en Brasil 1248, tiene para ti todos los materiales y el equipamiento necesario para construir, reparar, equipar y decorar tu hogar. A través de un servicio innovador, basado en una atención rápida y personalizada. Barraca Daimán, con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana. ¡Aprovechalas! De 37 años siendo un clásico de Salto.
Vos no te podés perder esta oportunidad. Dale, vamos, tenés que estar junto a ellos. Porque este sábado 18, desde las 15:30, Albizu, Blardoni y Mari caminan contigo por Barrio Artigas. Te escuchan, te cuentan sus ideas. Concentración en el quincho de Barrio Artigas. Sábado 18 a las 15:30. Es ahora. El momento es ahora. Albizu Intendente. Amigas y amigos de Salto, ¿cómo están? Por aquí les saluda Natanael Segovia, invitándolos para este viernes 17 de julio en La Bámbola, donde vamos a disfrutar de una noche muy especial con un show acústico, recorriendo y reviviendo canciones clásicas y de todos los tiempos. No te lo vayas a perder, viernes 17 de julio nos vemos ahí en La Bámbola, te espero. Pollo, pollería y roticería, Bilbao y Barbieri, pollos frescos todos los días, más de 40 tipos de comidas, más de 15 tipos de ensaladas, listo el pollo. Teléfono 473-54037, Bilbao y Barbieri. Si se te quemó la comida y tenés invitado y los almacenes del barrio están todos cerrados, si estás solo en tu casa y no sabes prender la hornalla o cuando pones la mesa tu familia se espanta, vení a Buffet del Che y elegí lo que quieras cuando quieras, vas a querer volver a Buffet del Che. Para, casi 10 y media de la mañana, que nos manda la primera una de las fotitos. Marcela 980/7 nos manda fotitos de peluca, señoras y señores. Lindo pelucón que nos manda Marce, así que le mando un beso grande a Marce. Mira qué lindo el cotillón, se viene el cotillón. Beso grande, que arrancamos con la foto. Participan, así participan de los premios. Bajame un poquito el retorno, Diego. Quiero mostrar la foto que no la pudimos ver en el bloque anterior de la familia que estuvimos ayer. Un beso grande para todos ellos que nos miran todos los días. Un beso a todos ellos. Así que nada, un saludo gigante, gente divina, gente hermosa. Un beso y muchas gracias por elegirnos mañana y en la radio también. Un beso grande, gente querida, ¿eh? Qué lindo, Daniel. Bueno, a ver alguna fotito más. Buenos días, muy buen programa. Soy Manuel. Hola, Manuel. Te mando la foto de mi primo. ¿Me estás jodiendo? No bajen foto de internet. No sean giles. ¿Qué se la bajaron de internet? Te va a agarrar el payaso Palizota. Mi primo, dice por ahí. ¿Cómo mi primo, che? Un beso grande por ahí. Buen día, fue un buen fin de semana. Un abrazo a la distancia desde Montevideo, dice Francisco. Hola, Pancho. Que no se puso... ¡Ay, se puso una máscara! Mirá qué lindo. Mirá qué linda máscara. La máscara. Bueno, un abrazo, Francisco. Gracias por estar mirando desde la capital de tu país, señores, ¿eh? Bueno, el próximo asado en la gomería lo paga usted, dice. Bueno, este no nos manda una foto de una peluca, pero qué rara combinación, ¿no? Primero, el vino, no sé si va con el mate. Segundo, qué raro el pico, el termo, cómo toma, ¿no? Sí, el pico está para atrás. Está raro. Está para atrás el pico, no creo que pueda tomar nada ahí. Se va al revés.
Bueno, sí. Se va a quemar la mano. Señores, a la gente que me está llamando a mi celular, para comunicarte, para llamar, para jugar acá, 473-37126. 473-37126, señores, para jugar en la mañana de la tele. Acá nos manda alguien, Carlos 582/3, y nos manda foto de dos señoras, dos señoritas. Seguramente las señoritas en este momento le van a estar diciendo, ¡Carlos, mandá una tuya! ¡Te odio, Carlos! ¿Viste lo que hizo? ¡Carlos mandó a la tele! ¡Horrible! Nos dio un montón de gente. Bueno, un beso grande para las chicas ahí. Pueden seguir mandando fotos con peluca. Hoy el tema es, mandás foto con peluca o con algún cotillón o con algo que te quieras divertir y participás de los sorteos de Tucutucu, de Turcos y de la gente de Deli Mall también, Juan Mario. Deli Mall. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, creo que tenemos fotos también para jugar. A ver. Vayan mandando fotos y ya vayan arriesgando también por WhatsApp quién es el personaje del día. Bien. En este caso me dicen que en cualquier momento va a venir. Ahí está, perfecto. Bien. A ver. No. Lucas, usted puede mirar el monitor, Lucas, fíjese a ver si sabe quién es. A ver. ¿Está despierto? No. Buscó en la nebulosa. Espera un poquito, no se lo lleve Diego todavía. No se lleve, ¿quién es? Ahí, ¿quién es? Es su ídolo. No, bueno, es más ídolo mío que de él. ¿Ah, sí? Es más viejito. ¿Más viejito? Claro, es deportista, lo único que voy a decir es deportista, chicos. Yo pensé que era el ídolo de Lucas. No. No, es basquetbolista, no es. No es basquetbolista. No es tenista. Lo voy a decir lo que no es. No es. No es jugador de badminton. No tira flecha, no hace arco. Arquero. Arquero no es. No. ¿Canotaje? Canotaje no hace, tampoco surf. Hace remo, tampoco hace surf como el Prezi. No. Bueno, no. ¿Rugbier? Rugbier tampoco es. ¿Nadador olímpico? No, polista. Nada olímpicamente o nada. Tampoco juega al handball. Polo, tampoco juega al handball. Tampoco. ¿Waterpolo? Tampoco. Bueno, capaz con los amigos. ¿Ping pong? No. Paddle, tampoco. ¿Cómo? Paddle. Para mí la foto es... ¿Quién? Ronaldinho, me dicen. Ah, no sé, no tengo ni idea. ¿Ronaldinho, dice alguien por acá? Puede ser. Buen día, la vecina, me levanté en manga corta según el pronóstico de Mario y está refrío, la pucha, dice. No. A ver. Mi amiga Claudia, bueno, usted no es cierto que venía. ¿Quién es Claudia? Nuestra, mi vecina. Sin nada caso. Que es amiga suya. No le lea los mensajes. No, bueno, ¿cómo no le voy a leer? ¿Me envía? No le lea los mensajes, chicos. ¿Por qué no? El pronóstico está previsto para sábado, a partir del sábado, mucho calor. ¿Y hoy daba un frío? Y hoy va a estar fresco. No estaba previsto de que amaneciera tan feo de verdad. Sí, es cierto. Ningún pronóstico daba de que iba a estar, inclusive una garúa había ahora cuando venía yo llegando y un viento tremendo. Pero, agua nieve. Claro, agua nieve, dijera la abuela. Pero es muy probable que en la tarde veamos el sol un rato, ¿está? Bueno. Pero va a ir elevando la temperatura. Vamos a tener temperatura. En la tarde va a haber temperaturas de 17 grados, 18 grados, cosa que no veníamos teniendo. Y ya mañana, sábado, pegamos un saltito, sí. 20 y pico largo. ¿Vio? Pegué un saltito. Sí, un saltito. Cuidado, no vamos a caer. No, yo rompí. Vamos a aparecer en China. Para mí es Ronaldinho, dice alguien. 020/7, pongan el nombre. No sean vagos, chicos, mañanero. 020/7, para mí es Ronaldinho. Buen día. Ese es Ronaldinho, participo. Soy Nicolás. 819/6. Yo para mí no era Ronaldinho. Excelente jornada, genios, dice Guille Quintero. Un abrazo grande. Hola, Guillote. Para mí es Ronaldinho, dice Ricardo, 736/0, que paniza no dé más el tiempo, chicos, que lo deje a Simpatía Talibán, que pega más. No. Talibán. No lo afilen a Talibán porque no pega y después se afila, chicos. Hoy de mañana lo escuché. Aparte se ofende después que yo doy el tiempo y ya no quiere darlo él. Estuve muy temprano en Tista y fui escuchando a Talibán. Sí. En la Siglo, en 101.5, las noticias. Está temprano. ¿7 y media? De 7 a 8. Yo tenía dentista a las 7 y media y estuve ahí tranquilo. Hola, ¿quién habla? Buenos días, Fabiana. Buenos días, ¿cómo está, Fabiana? Muy bien, ¿ustedes? Un gusto comunicarnos con vos en la mañana, Fabiana. Ya vengo, chicos. Bueno, ¿cómo? ¿Cuál es el motivo de su llamada, señora? Sí, puedo jugar por el truco, no, el otro, él. ¿Mayor o menor? Mayor o menor. Sí, señora, puede jugar. ¿Quiere jugar con Mario el ayudador o con Emanuel el villano? Ayer igual Mario estaba complicado. Sí, ayer no tuvo un buen día. Ayer no fue un buen día. Bueno, ¿sabés por qué voy a jugar contigo, Emanuel? No, cuénteme. Porque sos amigo de Cacano y de Agustín. Sí, sí. Es muy triste. Perdón. Soy muy amigo. Cacano, sí. Albano. Es muy soy triste. Muy amigo, sí. Tristemente tenés que decir. ¿Cómo dijo que se llama, perdón? Yo, Fabiana. Fabiana. ¿De Cacalo y de quién más? ¿Y de Agustín de Buffet del Chef?
de Agustín, el nene de Juan Carlos. Ah, no, no claro, no, no, soy amigo, no. Soy, claro que sí, que soy amigo. Un beso grande para bueno, ambos. Yo, ¿no? Fui la que le di todas las mañas hasta los 3 años, Agustín. Usted es la niñera de Agustín hasta los 3 años. Qué suerte ser la niñera del hijo de Chacalo, ¿no? Me lo cruzaban de la pizzería y yo le daba todas las mañas. Me acuerdo que lo hemos ido a buscar varias veces a su casa. Sí. Por Dios. Bueno, juega con Juan Mario entonces, Fabián. Vale, si quiere hacer alguna denuncia contra Chacalo, puede hacer ahora. No, ¿eh? Denuncia. No, ninguna. No, digo. Le vamos a decir lo mismo que le decimos siempre. Juan Mario, ayuda en una carta. Usted elige en qué momento recibe la ayuda. Dale. Bien. Primera carta para jugar, ¿cómo es? Cacala. No. Fabiana, ¿cómo Cacala? Fabiana. ¿Qué número es? 10, amigo. 10. Muy bien, ahí está. Linda carta para arrancar. Bueno, linda carta. ¿Mayor o menor, Fabiana? Acordate que van hasta el 13. Mayor. Mayor. ¿Sí? Dijo mayor. Hasta el número 13 van. ¿Y es un 10? Un 10. Dijo mayor. ¿Estás segura, no? Déjame sentir las vibraciones. Bueno, Fabiana, mayor dijo, ¿no? Sí, señor, dijo mayor. Y se mantiene ahí. ¡Ay, no! Bueno, Fabiana, gracias por llamar. Un beso grande. Y dale, un beso. Que tengas buena jornada. Te veo todos los días. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, dale, por la buena onda, chau, Fabi. Chau. Gracias, ¿eh? Chau, Fabiana. Che, che. Vos, la gente se da cuenta. ¿Yo soy estúpido? No contestes. ¿Por qué? No contestes. Sí, no, porque bueno, todo el mundo está diciendo que Ronaldinho para mí. A ver, mostrame para mí. Sí. A ver, voy a atender la llamada porque. ¿Hola? Hola. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. ¿Cuál es el motivo de tu llamada, mi ciela? ¿Puedo jugar por el dulce leche tucu-tucu? No, tenés que jugar llamando al 473-37126. Bueno, muchísimas gracias. A las órdenes, estamos para atenderla, señorita. Bueno. Qué prolijo que somos para atender. Chicos. Beso grande a la niña, ¿eh? Chicos. Y no tan chicos. Chicos, ¿no escuchan cuando decimos que tienen que llamar al fijo? ¿No nos están mirando? Tranquilo. ¿Ah? ¿Escuchan? Eso es el café de la tía Evelyn que te convidó ayer, que está haciendo efecto ahora. Ay, Dios. Tranquilo. Bueno, ojo con esto, ¿eh? Hoy está nublado, pero vamos a tener un fin de semana. Un estudio reveló que los rayos del sol aniquilan el coronavirus, gordo. Ah, déjate de joder. Perdón, no a vos, sino al estudio. Claro, obvio. Se trata acá de... entró el coronavirus en marzo, hacían 76 grados, más o menos el sol estaba gigante. Ah, bueno, pero venía con todo. Se trata de un informe elaborado por la Universidad de Milán, que adquirió gran notoriedad sobre la importancia de los rayos ultravioletas para vencer el virus. Así que... Bueno, igual Milán no está muy... Igual estamos en pleno invierno, ¿eh? Sí, los rayos están más lejos. Sí. Atienda, Juan Mario. Suárez me dice, dice Quintero, 704-3. Bien, está bien. Tengo muchos mensajes respondiendo a la pregunta. Hola, buen día. ¿Qué haces, Mario? ¿Quién habla? Guille Quintero. ¡Hola, Guillote! Justo leí tu mensaje acá. ¿Cómo? Me parece que Suárez, loco. Sí, bueno, dale, después al final vamos a develar lo que acierten, participa por el regalo. Bien. Guille, ¿querés jugar algo? ¿Querés jugar un mayor o menor rápido? Mayor o menor al toque. Antes. Perfecto, dale, Guillote, así no te hago perder mucho tiempo. Primera, 4, Guillote. 4. Mayor. Mayor. 9. Hola, Emma. Sí. Saluda a Mario, te saluda a vos, Emma. No importa, yo sé que vos no me querés. Qué dolido. Mayor o menor. No sea malo, no que sea el 9. 9, mayor o menor, Guille. El menor. Menor que el 9, dijo. Y es menor que el 9. Muy bien, Guille. Guille. ¿Cómo le va, Carlos? Bienvenido, buen día. ¿Mayor o menor que el 7, Guille? Menor. Menor, dijo. Y marchó. ¡No! Pega en el palo. Do. Bueno, Guille, un beso grande. Gracias por llamar. Saludos a la familia. Un abrazo. Chao, Guillote. ¿Qué hora es? ¿Que tenemos tanda? No, 10:39, tenemos tanda, sí señor, volvemos, seguimos jugando. ¿Me deja leer que tengo una cantidad de mensajes? Oh, por favor, que sí, tío, por Dios. Bueno, soy Selene, me dice por acá. Para mí es Ronaldinho, 432/4. Para mí es Ronaldinho, soy Gloria y manda foto con peluca y bigote. Linda foto, peluca y bigote. No, brutal. Fotón de peluca y bigote. Brutal, me encantó. Divina foto, este tiene premio doble, creo. Hola, para mí es Ronaldinho, soy Ana, 207/9. Che, para mí es Ronaldinho, Leti, 614/6. Ronaldinho, 142/4. Federico Valverde.
0-39-6, que ayer fue el campeón con Real Madrid. Bien. ¿Podrás mandarle un saludo a Mel y a su mamá que están a full mirando el programa? ¿Cómo no? Mándele un saludo, Juan Mario, a Mel y a la mamá. ¿Cómo no? Un beso grande, saludo, abrazo apretado de oso para Mel y su mamá. Para mí es Ronaldinho. Saludos, Lorena. Mandame los últimos números de documento, Lorena. Para mí es Cavani. Soy Fabiana, 704-9. Buenos días, buen programa. Dice mi madre, los miramos del sanatorio. Participa para el dulce de leche. No sé qué te pasa, que tengas una pronta recuperación. Si nos mandás una foto. Papá está trabajando en el sanatorio. Tuyo y de tu mamá en el sanatorio. Con algo, disfrazadas de algo. Sí, sí, con un doctor o algo. Les regalamos un dulce de leche. Pero tiene que venir. Si no, no viene. Bueno, pero ¿con qué se va? Con una bata de médico. Bata. La última. Disfrazate de operada. Bueno, capaz estaba. Disfrazada de vaca Lola. Qué buen disfraz. No, ¿llamá ahora o no? ¿O nos vamos a la tanda? No sé, no sé. A lo que quiera. Rápido. Si es rápido, sí. Me gustó el disfrazada de vaca Lola. Mirá qué lindo. Truco no, pero mayor o menor sí. Hola, buen día. Buen día. ¿Quién habla? Máximo. ¿Cómo? ¿Cómo es el nombre? Máximo. Máximo, ¿cómo andas, viejo? Buen día, bienvenido. Buen día. Máximo, mayor o menor, te juego rapidito porque truco no tengo tiempo. Bueno, dale. ¿Dale? Porque tenemos tanda, Máximo. Primera para vos, por premio turco. Número 4, mayor o menor, Máximo. Mayor. Mayor. La voy a girar para que salga derechita. Bien. Máximo dice que es mayor. Y era mayor. Mayor porque es la número... 8. 8. Máximo, mayor o menor. Mayor. Muy bien, Máximo. 12. Increíble, chicos. Acordate que van hasta el 13, Máximo. La próxima. Menor. Menor, dice Máximo. Y me voy. Bien, Máximo. No, mirá la carta que pegó. Y la última, y se va a llevar el premio turco. Se va a llevar el premio turco. Qué oportuna esta llamada. Mayor, dice. Y como yo puedo ayudar, voy a decir que es mayor. Muy bien. Muy bien, mirá cómo era, ¿no? ¡No! Y le voy a dar una carta más y digo que es menor. Bueno. Y más perdidas. No, bueno, no. Está Máximo, mejor. ¿Sobre número 1 o sobre número 2? El número 2. El número 2. El premio tuyo, Máximo, es una gorra de lana. Dame los últimos números de documento, Máximo. 5-32-7. 5-3-2. Que no es esa que 7. Tenemos ahí, que es del Sebas, ¿eh? Chicos. Gracias, Mario. Gracias, Emma. Te mando un abrazo, chico. Máximo, grande. Venía a buscar el voucher a Bellavista 1111, Bellavista y Avenida Viera, enfrente del cuartel. Si querés venir hoy, antes de las 12, y si no, venite el lunes. Señores, mande la tanda, Juan Mario. Ya venimos, Diegote, gracias a la tandita cortita. Venimos, si nos da tiempo, seguimos jugando un poquito más antes de que llegue 1 de la mañana. Listo el pollo, pollería y rotisería. Bilbao y Barbieri, pollos frescos todos los días, más de 40 tipos de comidas, más de 15 tipos de ensaladas. ¡Listo el pollo! Teléfono 473-54037, Bilbao y Barbieri. Amigas y amigos de Salto, ¿cómo están? Por aquí les saluda Natanael Segovia, invitándolos para este viernes 17 de julio en La Bámbola, donde vamos a disfrutar de una noche muy especial con un show acústico, recorriendo y reviviendo canciones clásicas y de todos los tiempos. No te lo vayas a perder, viernes 17 de julio nos vemos ahí en La Bámbola, te espero. Del barrio están todos cerrados. Si estás solo en tu casa y no sabes prender la hornalla, o cuando pones la mesa tu familia se espanta, vení a Buffet del Che y elegí lo que quieras cuando quieras, vas a querer volver a Buffet del Che. Vos no te podés perder esta oportunidad. Dale, vamos.
tenés que estar junto a ellos, porque este sábado 18, desde las 15:30, Albizu, Blardoni y Mari caminan contigo por Barrio Artigas. Te escuchan, te cuentan sus ideas. Concentración en el quincho de Barrio Artigas. Sábado 18 a las 15:30. Es ahora. El momento es ahora. Albizu Intendente. De 37 años siendo un clásico de Salto. Si te gusta el dulce de leche, casero, suave, preparado con la receta tradicional de las abuelas, con ese sabor único y auténtico, es este. Dulce de leche Tucu Tucu. De Colonia Rubio a tu mesa. 100% salteño, 100% irresistible. En Salto comer bien tiene nombre y apellido, Juan Pérez. Te esperamos para conquistarte con lo mejor de nuestra cocina. Avenida Barbieri, esquina Zorrilla. Martes a domingo desde las 20 horas y domingos también al mediodía con lo mejor de nuestra parrilla. Juan Pérez Restobar. Delivery al 099-342043. Seguinos en nuestras redes sociales. @juanperezrb. Punto Cero Carteles. 11 años brindando nuestros servicios. Contamos con equipamiento de la más avanzada tecnología. Impresión digital. Elementos corpóreos. Lo nuevo en iluminación LED y neón LED. Corte y grabado láser. Punto Cero Carteles. 8 de octubre, 1470. Teléfono 473-20855. WhatsApp 091-7803-78. Punto Cero Carteles. Barraca Daimán, en Brasil 1248, tiene para ti todos los materiales y el equipamiento necesario para construir, reparar, equipar y decorar tu hogar. A través de un servicio innovador, basado en una atención rápida y personalizada. Barraca Daimán, con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana. Aprovechalas. We'll be right back.
pa, pa, pa. Señores y señoras y también señoritos del otro lado. Mirá mi computadora, Diego, querido. ¿Qué pasó? ¿Qué mirá mi compu. ¿Qué tenemos ahí? La persona que le habíamos llamado por teléfono, que estaba en el sanatorio, que estaba internada con la mamá y le dije si mandan algo, llegan en el tucutucu, mandaron esta foto con filtro. Pero aparte brutal, porque dijo, no, la viveza de ponerle filtro a la foto. Claro, en el sanatorio no creo que tengan el artículo. Y aparte por ahí vos en tu casa no tenés tampoco cotillón. Es cierto. Le ponés filtro, aparte tenés filtro de payaso, tenés filtro de todo, chicos. Bueno, saludos a la familia esta, a ellos chicas, a la chica y a la señora hermosa, que se recupere pronto y no tengo, mandame los últimos números de documento. Y ella dice que Reinaldinho se ganaron el tucutucu el lunes. Pueden mandar a alguien a buscarlo a la radio. Mandame los últimos 4 números de documento, por favor, ¿sí? Bien, bueno, perfecto. ¿Tenemos alguna noticia más? ¿Querés hacer alguna llamada? No. Lo que quiero ver es que Diego vaya buscando ahí después la resolución para ver. Bueno, no, esto me llamó mucho la atención. Por tercera vez en 2 semanas, roban perfumes importados en una farmacia. Es increíble eso, ¿no? ¿Están de moda los perfumes robarlo ahora? No sé qué viene pasando. ¿Están tan caros los perfumes que roban perfumes, chicos? Sí, están caros. Anda. Están caros. Qué increíble, me llama mucho la atención eso, por eso que quería... Bueno, el último robo fue creo que 300 mil pesos en perfume, ¿no? Es un buen número, le digo la verdad, tal cual. Bueno, y ya hablan un poco de las elecciones también, tapabocas y distancia física, el protocolo para votar en las elecciones de septiembre. La Corte Electoral prepara el protocolo sanitario para aplicar el día de las elecciones y durante el escrutinio. Ah, esto no debe tener mucho misterio, ¿no? Tapabocas y después en la cola, la distancia. Sí, nada. Sí, nada, chicos. ¿Quién habla? Hola. ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamás? Lu. Hola. Hola. Sí, ¿para jugar al mayor menor? Bien. Bueno, ¿cómo te llamás? Escuchame, ¿me escuchás por el teléfono? ¿Puede ser? ¿Mejor? Así sí. No hay tanto delay. Bueno, ¿de qué zona sos? ¿De qué barrio? Villa España. Villa España, ¿es cerca acá de Villa España? Sí, cerquita. ¿Sí? ¿Sabías que es cerca? Sí. Bueno, muy bien. ¿Sabés dónde queda el canal vos? Sí. Ah, bueno, por ¿viste? Por calle Uruguay. No sé, bueno, salvo que cambian tanto las calles los nombres. Bellavista 1111, Canal 8. Canal 8, enfrente del cuartel, viene Bellavista. La radio, queda por calle Uruguay. La radio sí queda por calle Uruguay. Bueno, ¿cómo era tu nombre, me dijiste? Lu. Bien, Lu. Primera carta para vos, Lu. Es la número... No veo nada, chicos. 6. Perfecto. Segunda carta, Lu. ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor, dijo Lu. Bien, Lu de Bellavista. ¡Ay, marchó! No te puedo creer, sí, Lu. Ya entra, mamá, chicos. Me recaliento. No, esto es culpa de Víctor Hugo Solís, seguramente. Es la culpa del negro, chicos, Lu. Gracias por llamar, un beso Lu, grande. Buen fin gracias de vos. Buen fin dice de Quintero, Lu. Dice, mirá, recién me despierto. Gracias, dice, un beso. Estoy ya mirando la tele, dice ya, mirá qué lindo el peinado de la hijita de Ville Quintero. Ah, mi moza, linda ella, chicos. 53 pasaron de las 10 de la mañana, señores. Y también, señores, en una cantidad. Ronaldinho, 403-0. Diego, director, ¿es Ronaldinho? Josema Jiménez. Sí, a ver. Bueno, no. Josema Jiménez jugó, dicen, a ver. A ver, ahí hay una ayudita. Ayuda y ahí ¡es Ronaldinho! ¿Cómo se da cuenta la gente? Lo saqué por la vincha. ¿Cómo se da cuenta la gente? Bueno, al azar, uno de los mensajes se gana algo de turcos, o sea, que tenemos acá. De los que adivinaron, solamente los que adivinaron, si no, no podemos jugar. 403-4 se gana el premio que dijo que era Ronaldinho. Lore lo bueno, viene a buscar. Escribile a Lore ahí. Pues. Bueno, ya le escribimos. Sí, Lore. Sí, sí. Tuyo. Lore. Un poquito tuyo. 403-4 puede venir a buscar el premio de Turcos en Sarandí 29. Retira el voucher y después van por Turcos a levantar el premio. Ponele, ¿okay? Hola, Lore. Ganaste el premio, Lore. ¿Les puedo mandar un audio? Claro, obvio. ¿Cómo no? Sí, bueno, sí. Pará, que chito que lo encuentre. Tenemos lo del Sebas también, que no sé si lo vamos a regalar hoy o lo regalamos el lunes, chicos. Sí. Porque me gustaría... Hola, Lore. Ganaste uno de los premios de Turcos. ¿Estás mirando la tele? Te lo ganaste al premio de los turcos. Lore, te lo ganaste. Hola, contactos. Lo bloquearon.
Usted ha sido bloqueado, dice acá clarito, señor. No va a venir nunca a buscar el turco. El premio, porque si esta gente está mal. Bueno, chicos, no es el tiempo, Juan Mario, y nos vamos, que ya bueno, está. Bueno, tiempo. Mi amigo Cuello, que me retó, me dice, chicos, frío hace. No, chicos, el calor es para a partir del sábado. Igual sí. No estaba previsto que tuviera tan feo hora de mañana. Bueno. A la tarde es muy probable que veamos el sol. Como lo decía, en este momento, en gran parte de la ciudad puede ser que esté lloviendo, una llovizna. Pero pasado el mediodía empieza a mejorar de vuelta. Mañana sábado, 28 la máxima para mañana. 28, bien. 27, 26, 29, siempre digo, depende de la actividad que estés haciendo. Qué lindo día. Va a influir un poquito. El domingo, muy parecido. 28 de máxima, 18 la mínima. Lunes 27, aparecen algunas nubes. Martes 26, más nuboso también. Pero las lluvias llegarían a partir del jueves de la semana que viene y las bajas de temperaturas de vuelta. Sí, a partir del jueves. Igualmente el miércoles ya empieza a bajar la temperatura un poco. Bien. Pero de la semana que viene, hablemos la semana que viene. Por lo pronto ahora les cuento que sábado y domingo va a estar... De bingo. ¿Por qué no nos toca un día del padre como a este domingo el día del padre? Viste, que va a estar de hermoso. Bueno, Juan Mario, nos encontramos esta noche, Sedeusker, en la radio más escuchada, 101.5. ¡Ay, buenas nubes! ¡Loco! ¡Buen fin de! ¡Ya llega 1 de la mañana! ¡Buen fin de para todos! ¡Chao, chicos! ¡Chao, chao! ¡Que pasen lindo, eh! Chau. ¡Uy, vamos. Me cayó! ¡No! Por suerte. ¡Ay, ahí empezó para mi lado también! ¡Vámonos! ¡Vámonos, que nos vieron! ¡Mirá, Jorge, cómo nos mira!